La medicina prepagada bajó del 10 al 5% por la reforma tributaria. Senadores piden más beneficios para el sector salud. El Congreso consideró que el 5 es una tarifa justa. Preocupación del Senado por monopolios en las centrales de abastos. Senador Name pide regular precios. Que sea un modelo de sustitución de la intermediación. Colombia se prepara para votar electrónicamente. Congreso trabajará en código electoral. Avanza la creación de la Comisión de Afros en el Congreso de la República. Desde Bucaramanga la gente pide mayor seguridad. Les tenemos lo que la gente dice. Traten de trabajar mucho en contra de la corrupción. La reforma tributaria, el presupuesto general de regalías son, entre otros, los proyectos más importantes de las comisiones tercera y cuarta. El guayabo del nuevo año se extendió unos días más. Espere detalles. También hay una cervecita también, hay que seguirla. Y en Para Contar, los senadores nos revelaron sus propósitos para este 2013. Aprender inglés, de volver al ejercicio físico nuevamente con juicio. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos, deseándoles a todos un feliz año 2013. Evitar la intermediación a través de las centrales de abastos en el país es la intención del Senado a través de un proyecto que le permita tanto a productores como consumidores obtener un mejor precio en los alimentos. Estuvimos en Corabastos en Bogotá consultando el tema. La importancia de la regulación de los precios y acabar con los monopolios de compras y garantizar mejores precios a los ciudadanos es el objetivo del senador Iván Name. Vamos a presentar después de marzo un proyecto que va a cambiar el modelo de comercialización en Colombia para buscar que sea un modelo de sustitución de la intermediación por una comercialización directa del productor que permitirá mejor precio al consumidor y, por supuesto, mejor precio al productor original. A través de la intermediación se buscaría regular los precios y agilizar la comercialización de productos. Así vamos a tener un escenario para el sector agrario mucho más productivo y mucho más positivo. El objetivo es romper el canal tradicional buscando la legalización de los comerciantes a través del registro único tributario. Primero con los mayoristas, porque a veces se mezclan con los minoristas en las negociaciones y esa intermediación es la que encarece los productos. Para quienes tienen medicina prepagada, las cuentas este nuevo año son diferentes. La reforma tributaria les dio algunos beneficios. Nos explica Camila Nogales. Tras la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso de la República, habrá a partir de este año una disminución importante del impuesto a la medicina prepagada. Queda grabada el 5%, estaba en el 10% y como se eliminó la tarifa del 10%, venía en la ponencia del 16% y el Congreso consideró que el 5 es una tarifa justa. En un principio este impuesto se iba a aumentar del 10 al 16%, pero el Congreso logró esta disminución. Los senadores, usuarios de este servicio, destacaron esta medida. Es una oportunidad para los colombianos, eso debemos que todos tengan la posibilidad de tener la salud lo dice la Constitución. En mi caso ha sido muy importante porque la atención ha sido preferente. Para mis hijos que son pequeños, la atención es inmediata. Lo más importante es que el tema de la salud, el tema de la educación, deben ser priorizados, desgravados y deben recibir todo el impulso del Estado. A pesar de lo positivo de este artículo, el Congreso señala que estas disminuciones se deben hacer en todos los campos del sector salud. Una nueva comisión tendría el Senado de la República. La idea de los congresistas es destinar esfuerzos y políticas de protección a la población afrocolombiana. El presidente de la Comisión Accidental de Afrocolombianos invitó a todos sus colegas a trabajar para ayudar a esta población. Todo aquel que quiera contribuir a disminuir la desigualdad que existe en este país lo pueda hacer. La comisión, que en el próximo periodo legislativo será legal, realizará leyes en beneficio de los afrocolombianos. Se está trabajando para la creación de la Comisión Legal de Afro, para que los afros tengamos voz, para que sus derechos sean reconocidos y para que se implementen proyectos que vayan en beneficio de estas comunidades. Las comunidades afro aplaudieron esta iniciativa y reconocen que aún falta mucho trabajo. Necesitamos recursos para que realmente sacar de la pobreza a la mayoría de las comunidades que son la población afro. Se va a poder defender más los proyectos de ley que apoyen nuestra raza como tal y nuestra cultura. A puertas de nuevas jornadas electorales, el Senado trabaja en un nuevo código en el que se incluirá, entre otros, el voto electrónico. Carlos Higuita con la información. Los colombianos dicen que el voto electrónico sería la salvación para subsanar todos los problemas electorales. Y siempre y cuando las medidas del voto electrónico garanticen que estos mismos datos no sean manipulados. Creo que puede ayudar mucho la corrupción,
porque si tenemos información en tiempo inmediato, podemos tener correctivos también en forma inmediata. Sin embargo, el Código Electoral pretende suplir el voto electrónico por el sistema biométrico de identificación de electores. Para cerrarle la puerta a uno de los delitos más comunes contra el sufragio, que es la suplantación de electores, el trasteo de votos. Este sistema junto al lapicero inteligente se implementaría en todos los puestos de votación en las elecciones del 2014. Estamos abriendo precisamente en uno de los artículos esa discusión, pero sobre todo estamos tratando de erradicar prácticas electorales que han sido lamentables en la historia reciente de Colombia. Colombia no cambia su código electoral desde 1986. Este es el año de los balances, lo que pasó en la Comisión Tercera del Senado a continuación. Los temas fuertes para este periodo fueron los siguientes. Uno, presupuesto nacional. Ahí logramos dejar de los 187 billones de pesos del presupuesto general, 6% en inversión. Eso jamás se había dado. Dos, presupuesto de regalías. 17.7 billones de pesos se le van a entregar a las regiones para que se hagan las obras trascendentales que deben estar en los planes de desarrollo y en los planes departamentales. Tres, endeudamiento. Donde vamos a tener más de 10 mil millones de dólares, con lo cual es un stand-by donde el gobierno va a utilizar los recursos cuando los requiera. No los va a traer al país para evitar problemas de revaluación, porque serían muchos recursos en este momento, pero lo importante es que con eso le vamos a dar la dinámica que requiere la economía multilateral y nacional. Esta comisión realizó debates de control político a Banco de la República, debate a Interbolsa y Salud. Aquí hay que ayudar a los ricos, hay que ayudar a los pobres y buscar un equilibrio para que la economía siga avante. Los temas económicos de importancia para el país se discutieron en la Comisión Cuarta del Senado. Allí, el presupuesto general de la Nación, las regalías y la reforma tributaria fueron los temas trascendentales. En la práctica, ¿qué significa para los colombianos? La Comisión Cuarta aprobó dos proyectos fundamentales para el país. Presupuesto General de la Nación 2013, 185.5 billones de pesos. El presupuesto nacional es un presupuesto ambicioso que supera los 185 billones de pesos. Buscamos que haya equidad. Presupuesto de las regalías 2013-2014, 17 billones de pesos. Fuimos muy juiciosos en mejorar lo que había sido la ley de regalías, donde buscamos que los alcaldes y gobernadores tengan mayor acceso a esos recursos. El debate político más importante de este periodo legislativo fue sobre la crisis en el sector salud. En el 2013, la Comisión Cuarta estará al tanto de la implementación de la ley de regalías en los diferentes municipios del país. Los santandereanos madrugaron este año para pedirle al Senado y al Estado mejorar temas como la seguridad y el empleo en su capital. Lo que la gente dice desde la linda Bucaramanga. Pedirle a los congresistas que trabajen mejor para Santander, unión y conclusiones de obras de impacto de turismo y desarrollo económico para la región. En general yo le pido al órgano legislativo de Colombia que le pare bolas a no aprobar los proyectos de ley que sean nocivos para el pueblo colombiano. Que traten de trabajar mucho en contra de la corrupción, ¿no? O sea, que es uno de los fenómenos que más está afectando ahorita al país, ¿no? Este año 2013 será trascendental en la agenda legislativa. Las reformas y proyectos de ley como el de pensiones y el nuevo Código Minero serán las iniciativas más destacadas. El presidente del Senado nos contó los proyectos que llegarán al Congreso a partir del 16 de marzo. El Código Penitenciario, la crisis humanitaria de las cárceles no da espera. Un nuevo Código Ambiental que resuelva el tema de las CAR, la Ley de Desarrollo Rural. Un nuevo código electoral que garantice la participación de las minorías y el derecho de la oposición. A ello se suman las leyes que desarrollarán el marco para la paz y el fuero militar. También llegarán las reformas pensional y a la educación superior, el código minero, extranjerización de tierras, entre otras que impulsará el gobierno. Está el código electoral, el código de convivencia. En materia de justicia se va a presentar el estatuto de drogas, el estatuto penitenciario, la reforma pensional llegará también al Congreso. Todos estos proyectos empezarán su trámite en el primer trimestre del 2013. Tras su primer año de implementación de la Ley de Víctimas, el balance es positivo. De la mano del senador Juan Fernando Cristo, varias víctimas de conflicto han sido reparadas.
El año pasado la ley de víctimas indemnizó a más de 100.000 personas que sufrieron los embates de la violencia. Para el 2013 las expectativas también son grandes. Se va a aumentar el número de jueces y magistrados para agilizar los procesos de restitución. Hay asignados mayores recursos para indemnizaciones. Una de las principales dificultades de la implementación de la ley ha sido la persecución de líderes de tierra, lo que traduce un inminente desplazamiento. En calidad de desplazados, CODES ha dicho, son más de 5 millones de personas. La cifra oficial ya va en 4 millones. Otra falencia es la falta de una institucionalidad más robusta, pues los organismos encargados de aplicar la ley están trabajando con muchas dificultades. Los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, donde solamente tienen el personero y una secretaria, tienen dificultades presupuestales, no tienen un computador, no tienen a veces inclusive ni escritorios. A pesar de los problemas, espera que en este año la ley de víctimas supere las metas del 2012. En los lotes baldíos ubicados a un kilómetro de explotación minera, ahora se podrán construir viviendas. Así lo establece un proyecto que hace curso en el Senado y en el que se pretende que los beneficiarios sean los colombianos menos favorecidos. Actualmente no se puede construir vivienda en un radio de 5 kilómetros de explotación minera. Una iniciativa del Senado pretende reducir estas medidas. Disminuimos la prohibición de 5.000 metros a 1.000 metros para que en estos 4.000 metros los colombianos que hoy tienen asiento ahí puedan adjudicarse los terrenos baldíos y de esa forma tener la titularidad. La propuesta permitirá agilizar los procesos de titularización de tierras baldías y la incorporación al sistema financiero. Eso va a permitir que sean sujetos no solamente de créditos, sino de obligaciones e incorporarse formalmente a la economía colombiana. Las familias más pobres y desplazadas serían las primeras en disfrutar de estos beneficios. Las personas que actualmente viven en condiciones de pobreza cerca a los predios de explotación minera serían los primeros beneficiados. La plenaria del Senado aprobó este proyecto que la próxima legislatura tendrá sus dos últimos debates. Otros temas del Senado a continuación en NS Noticias. La perimetral de Oriente unirá a los municipios de Caque, Sobaque, Fomeque, Choachí y La Calera con la autopista Norte. Es un proyecto de 800.000 millones de pesos que ya fue aprobado por el gobierno nacional. Están terminando la estructuración y esperamos que se abra licitación. Es una autopista donde va a tener tráfico, los comerciantes van a poder sacar sus productos, el turismo se va a poder desarrollar. El megaproyecto contempla un túnel de 1.5 kilómetros y según el alcalde de Ubaque, su municipio será de los más beneficiados. Nosotros vemos con buenos ojos este proyecto y esperamos pues en el menor tiempo posible pueda realizar esta mega obra. El senador Milton Rodríguez visitó parte del trazado de la perimetral de Oriente y dijo que el gobierno ya trabaja en sus primeras ejecuciones. La Agencia Nacional de la Infraestructura ya adelanta los estudios pertinentes de cara a poder abrir una gran concesión que le va a cambiar la vida a todo el oriente del departamento. La obra será entregada a un particular por concesión durante 30 años y se pagará mediante el cobro de peajes. Ya regresamos con más en NS Noticias, el noticiero de los colombianos. NS Noticias les desea a todos los colombianos un feliz año, lleno de paz, de buenas noticias, de cosas lindas para los colombianos, de salud y bienestar, de leyes que fortalezcan al país, de mucho trabajo y para nosotros un país donde podamos crecer y ser felices. ¡Feliz año 2013! ¡Viva el año viejo! Esta vez salimos a preguntarle a los colombianos a qué temas le sacan tarjeta roja, amarilla y cuál es la figura de la semana. Le saco tarjeta roja indiscutiblemente a los defensores de nuestra soberanía que estuvieron representándonos en la Corte Internacional de Justicia, allí en La Haya. Yo le saco tarjeta amarilla a los que quieren aprobar leyes donde dice que se casen hombres con hombres, cosas que están en contra de proyectos de ley que están en contra de las cosas de Dios. Es Falcao García, por lo que representa él para los niños. Una de las regiones más apetecidas por los turistas nacionales y extranjeros es el Eje Cafetero. Estuvimos haciendo un recorrido por estas bellas montañas de nuestra geografía nacional. El turismo es el eje que mueve la región. El Eje Cafetero, tierra de gran riqueza turística y cultural, se encuentra en el pleno corazón de Colombia y es donde se produce el mejor café, producto que nos ha dado gran reconocimiento a nivel mundial. Porque estamos en el corazón de Colombia, porque tenemos las mejores vías, porque estamos cerca al mar,
porque estamos cerca a Cali. Actualmente el paisaje cultural cafetero ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Venir al Eje Cafetero es el mejor paseo que se puede tener en familia. Tenemos mucho que ofrecerles y queremos que vengan aquí con los brazos abiertos, lo vamos a atender. Lo mejor de esta tierra es su gente para que la gente de todo el país venga y nos conozca. Esta es una tierra de gente amable, grandes paisajes naturales, ríos, valles, nevados, termales, parques, cultivos, clima primaveral y un lugar de mucha actividad turística. NS Noticias se desplazó hasta el municipio de San Gil en Santander y allí sus habitantes nos contaron cómo pasaron el guayabo de fin de año. Para aliviar el famoso guayabo decembrino, niños, adultos y ancianos se reúnen aquí en el balneario Pozo Azul para hacer el famoso sancocho de olla. Con la familia, su buen sancochito y pasarla rico. Con gallina, pollo, papa, yuca, garbanzo y uno que otro traguito se afinan las fiestas decembrinas y se recibe el nuevo año. También hay una cervecita también, hay que seguirla. El rescoldo no puede faltar en el desenguayabe sangileño, que se prepara de una particular manera. Que eso consiste en la arena del río, se abre un hueco, se pone una en hojas de bijao, de plátano, todas las vísceras del animal y arriba se pone leña, se prende candela, ahí por supuesto se monta la olla de sancocho y abajo se va cocinando las vísceras, queda riquísimo. Sin importar la tradición, lo más importante es compartir un buen momento en familia. A continuación, los temas para contar con nuestra directora Azucena Liévano. Para este 2013, los senadores tienen claro que el tiempo es básico para sus vidas. Por eso, dentro de sus propósitos está en primer lugar la familia. Haber estado más tiempo con la familia para compartir. A pesar de que trato de ser disciplinado, de guardar unos días a la semana para estar con la familia, para compartir. Los senadores no solo piden tiempo para ellos, los estudios también están en sus planes. Me puse una tareita, vamos a ver si la logramos, de aprender inglés, de volver al ejercicio físico nuevamente con juicio. Estudiar y quiero organizar como en el mes de enero toda la agenda para que no se me quede ningún sueño sin cumplir. Algunos creen que es momento para sacar tiempo para la salud, no solo para ellos, sino para los demás. Dedicarme un poco a mi salud, porque uno en la actividad política se olvida de la misma. Trabajarle muy duro al tema de la salud, al tema de la ley estatutaria de la salud y a la reforma estructural del sector. Como todos, un viaje en familia no caería mal, dice el senador Ospina. Me gustaría viajar un poco con la familia, para que los niños tengamos tiempo de compartir juntos y conocer otras partes. Los proyectos que se quedaron, las iniciativas de este nuevo año son entre otros los temas del 2013. Estamos trabajando sobre la posibilidad de montar unas empresas, una en turismo. A título personal, algunos piden para este año mucho deporte. Tener disciplina, dedicarme un poco al ejercicio, bajar la dieta, bajar una comida más compensada. Hacer más deporte, porque este año empecé a hacer deporte y me dañé la rodilla, entonces volví a perder el ritmo. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información, agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.